El santo de hoy, 8 de enero, San Severino, predicador, apóstol del Nórico. San Severino nace hacia el año 410, en el seno de una noble familia romana. Después de una estancia en Oriente, hacia el 454, se establece cerca del Danubio, en donde construye monasterios para albergar a los habitantes amenazados y para que a la vez fueran puntos de irradiación del Evangelio entre las tribus bárbaras. Inclinado tanto a la vida contemplativa y eremítica como a la actividad misionera y favorecido con el carisma de la profecía, predicaba a multitudes penitencia y conversión, así como la necesidad de ayudar al pobre, despertando en sus oyentes una gran confianza en Dios y un serio temor a ofenderlo. Con un gesto valiente que le ganó la admiración de los rudos guerreros, llegó hasta Comagén. Ya en mano de los enemigos, su concreta caridad para con los necesitados conquistó definitivamente el corazón sencillo de los bárbaros. Vivió muy pobremente, sin sacar ninguna ventaja material para sí mismo. Vestía la misma túnica tanto en invierno como en verano y dormía pocas horas acostado en el suelo. Respetado y venerado por cristianos y bárbaros, por pobres y ricos, pues todos lo consideraban un verdadero santo, muere el 8 de enero del año 482. Sus veneradas reliquias reposan en Nápoles. San Severino ruega por nosotros y por el mundo entero.